Con H1 ninjas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida una vez más a, al podcast, a una de estas charlas VIP que tengo aquí con gente top, con gente que considero referente en su campo, gente que sigo y que me gusta mucho lo que hace, cómo comunica. Y por eso, pues, la traigo aquí para que tenga una charla conmigo, en esta ocasión también con vosotros y vosotras, porque esto, aunque... Quizás lo veas grabado, estamos en directo, entonces tenemos aquí gente viéndonos en directo que luego nos podrá hacer preguntas. Tenemos el chat también activado en el Zoom para que la gente pueda ir comentando la jugada. O sea que creo que hoy va a ser diferente, pero va a estar muy bien. ¿Y a quién tengo hoy delante? Hoy tengo delante aquí a Nacho, Nacho Caballero. Él es escritor y especialista en storytelling y story selling. Y vamos a hablar de esto y de, de un libro, porque me he leído un uno de sus libros y también quiero hablar de eso y creo que vamos a poder aprender un montón de él. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo y con, con tu gente. Pues, como decía, muchas gracias, me hace mucha ilusión, eh, porque ya hace un mes y pico tuvimos esta, esta charla previa de la cual tomé nota también de cositas que te quiero preguntar. Uh -huh. y, y me gustaría, antes de nada, eh, explicar un poco eh, la historia de, de, de cómo has llegado hasta aquí, ¿no? Y es que normalmente yo, eh, hay de todo, ¿no? Pero muchas veces yo voy detrás de la gente, ¿no? Y le digo, oye, mira, tengo esta membresía, tengo el podcast, algunos lo conocen, algunos no, y me gustaría invitarte, porque creo que puedes aportar valor a la gente que está eh, dentro, de, dentro de mi grupito, dentro de mi clan, ¿no? Um, he, estado, he hecho como eh, el ejercicio de investigación y un buen día, en octubre de 2022, eh, Nacho me escribe y me dice: Oye, hey, Jauma, me gustaría charlar en tu podcast. Y pensé, hostia, qué bueno, porque normalmente yo no, no es la primera vez que me pasa eh, que gente quiere hablar en mi podcast. Pero sí que me pasa con este podcast. Como sabéis, los que me seguís, tengo, he tenido muchos podcasts, ¿no? Entonces, eh, contenido ninja aún no existía. Por aquel entonces se llamaba Muy Buenas y no era una membresía, era como abierto a todo el mundo. El caso es que justo cuando tú me escribiste, Nacho, yo el podcast de Muy Buenas ya lo había cerrado y estaba como uh -huh. maquinando lo que, lo que iba a ser contenido ninja, ¿no? Me pilló de mudanza, eh, un, un rollazo, ¿no? Entonces... Eh, como he dicho antes, no sé si antes o después de empezar la entrevista, porque ya llevamos un rato aquí hablando, eh, quedamos un día para grabar, Nacho y yo, pero justo había comenzado a leerme uno de esos libros y dije, oye, ¿qué te parece si me termino el libro y luego ya hacemos la charla o lo que surja? Y creo que será interesante, ¿no? El problema es que soy muy lento leyendo libros. Leo mucho, porque leo muchas newsletters, muchas revistas, me compro muchas revistas y tal, pero lo que son libros como que me cuesta, porque me gusta leerlos tranquilamente, interiorizando lo que leo, a, tomando notas o si son digitales, pues marcando aquellos pasajes que me interesan. Eh, pero bueno, por eso. Me, me hace mucha ilusión porque, primero, porque me propusiste tú esta charla, yo ya te, te conocía un poquito, pero también cuando ya me escribiste dije, vale, pues voy a seguirle más proactivamente para saber con quién estoy hablando, ¿no? Uh -huh. Y me, me parece muy, muy interesante. Lo que haces, ¿no? Porque te dedicas al story selling y storytelling. Cuéntanos un poquito sobre esto. O sea, pues... La pregunta, perdona, la pregunta es quién eres y a qué te dedicas. Lo típico con lo que se empiezan las entrevistas para que la gente que no sí. te tenga ubicado te conozca. Sí, bueno, pues eh, me dedico a ayudar a, a las personas y a las empresas a comunicar mejor a través de las historias. Y cuando hablamos de story selling, estamos hablando del storytelling aplicado a las ventas. Esas ventas pueden ser para un cliente, pueden ser para venderle una motivación a tus empleados o puede ser para convencer a tu hijo de que nos vamos del parque. Todo es venta y el eje de lo que hago es el poder de las historias. Todo con historias estamos programados genéticamente, sin excepción, para que nos atraigan. Y eso es lo que trabajo con mis clientes. El storytelling convertido en un instrumento para vender, para vender productos, servicios, ideas, propuestas, dónde vamos de vacaciones el, el año que viene. Y me parece muy interesante también, eh, Jaume, eh, primero, hay que ofrecerse. Hay un aprendizaje, creo, en la forma en la que yo he llegado a tu podcast. Hay que ofrecerse. La diferencia entre la gente que tiene éxito y la que no es que la que tiene éxito hace muchas cosas. Y, y luego que nos veamos como personas completas. Parte de clientes, parte de empleados o de equipo y parte familiar. Creo que es muy importante ese enfoque a la hora de, de sacar el máximo rendimiento de cada uno de nosotros. Me gusta mucho lo que has dicho de hay que ofrecerse, ¿no? Y es que al final eh, muchas. Pues pues, pues pues mucha gente, ¿no? Empieza a. Pues con su proyecto, ¿no? Un podcast, ponle, ¿no? Y, y empieza, y sube episodios, sube episodios, sube episodios. Y ay, la gente no me escucha, la gente no me escucha, ¿no? Y en el momento en el que tú empiezas a decir a otra gente: oye, podemos colaborar, ¿no? puedes salir en tu podcast. Ahí uh -huh. ves que las puertas se te empiezan a abrir, ¿no? Yo lo sé, porque he tenido muchos podcasts. Pero no me acordaba, ¿eh? Cuando, cuando, cuando me, me lo propusiste dije, es que, es, que, es que esto es de ser listo. Bueno, listo, inteligente, llámalo como quieras, ¿no? Claro, si no vas tú a picar puertas, nadie nadie va a venir, ¿no? Eh, y, claro, y, sí, sí. Hombre, alguien... puede, sí, sí. puede pasar, ¿no? A mí me, la semana pasada me, me contactó un, un canadiense, hicimos el podcast en español. Pero no es lo más habitual. Yo creo que sí, que hay que ofrecerse cuando ves a alguien con, que encajas en, en la filosofía. Tampoco me lo pienso, no voy de pelota en el sentido de que me he escuchado 32 capítulos de tu podcast. Si me encaja lo que dices y, y creo que sintoniza con lo que pueda aportar, yo creo que hay que atreverse a hacerlo y ya está. Y no, no hay más. O sea, y, y tampoco sea, seamos modestos. Quiero decir, eh, vea donde quieras ir y, y aunque sea un podcast grande, que no te intimide. Yo, de hecho, ya a veces me ofrezco como segundo plato. Si, por si alguien te falla, llámame. Creo que Ostras, es una práctica. Qué buena esa, ¿eh? Qué buena esa. No me cago. Al final, mmm, tú serás el segundo plato para la persona que te va a entrevistar o invitar lo que sí, sea, sí. pero la gente que te escucha, eres tú el que está ahí. O sea, al final, sí. al final es eso, ¿no? Sí, es quitarte importancia. Puedes ser Nadal, puedes aspirar a ser Nadal, pero David Ferrer, que le conoce menos gente, es un tío que vive muy bien y ha sido un segundo en toda su vida. Claro, no. Sí, 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 sí. Total, no. O sea, tampoco hay que aspirar siempre a ser el, el primero. Que si lo eres, pues, oye, pues, pues muy bien, ¿no? Sí, sí. Pero si puedes vivir, incluso, incluso siendo el segundo, el tercero, cuarto o el quinto, a lo mejor vives hasta más tranquilo, ¿sabes? Lo que no, porque sí, sí. no tienes, no tienes tanta presión eh, mediática, de trabajo, de tiempo, ¿no? Sí, mira, tengo, tengo. Aprovecho, te meto en la primera cuña. Tengo un, un club de lectura. Las que quieras, las que quieras. ¿eh? Las que quieras. Que se llama un club de lectura que se llama Libro, libro Lab. Y ayer vimos el, el libro de Reinicia de Jason Fright. Y habla uno de las cosas de los 87 mandamientos para, para dejarte de tonterías en el mundo de los negocios. Era eh, no aspirar al crecimiento continuo. ¿Puedo repetir y, el nombre del libro que lo voy a apuntar? Reinicia. ¿Reinicia? Se llama Reinicia, en inglés Reward de Jason Fright. Y una de las ideas dice: no, no hace falta crecer todo el rato. Puedes no crecer. Puedes llegar a un punto en el que tu negocio mm, te permita vivir bien, no de tu vida y, y no te conviertas en otro divorciado con éxito. Que es un tema que, si quieres, <laughs> es un melón un poco polémico, pero, pero gente que gana carreras y, y en el camino atropella a su familia. Eso es súper frecuente y creo que también habría que darle una vuelta. Ya, me ha gustado esto de no hace falta. Crecer todo el rato. Esto me recuerda a una charla que tuve yo con, con el que era, ahora ya no, um, store leader, el director de, de la tienda en la que yo trabajo. Bueno, ya lo sabéis, yo, yo trabajo por cuenta ajena, esto es como mi, mi side project, ¿no? Y me acuerdo que hubo una época en la que cuando yo llevaba relativamente poco en la empresa, ahora ya llevo 11 años, ¿no? Y mucha gente, eh, como yo, pues queremos pues, crecer, ¿no? Y pues, ahora es vendedor, pues quiero ser. Eh, vendedor de, bueno, no os digo las nomenclaturas de Apple porque son muy raras, pero yo quiero ser el vendedor de segundo nivel. No sé, sea, ahora no sé qué, ahora otro, ¿no? Hay, hay como, dentro uh -huh. de una tienda, pues hay, hay como varias jerarquías, ¿no? Y mucha gente, pues como yo, queríamos crecer, queríamos llegar pues cada vez más, ¿no? Y, y tal, ¿no? Y me acuerdo que una vez eh, me estaba, estamos comiendo, ¿no? Y, y, le, y le dije yo a, al que era el director, le dije, tío, es que no, no, no sé, por qué hay gente que, que no tiene esa ambición de de crecer, ¿no? Porque al final es una empresa en la que tú, si lo haces bien, pues puedes crecer, puedes ganar más, ¿no? Y, y bueno, ¿no? Lo típico de la empresa, ¿no? Y me dijo, Yauma, es que si todo el mundo creciera, si todo el mundo tuviera esa ambición, eh, hostia, es que nos llevaríamos mal todos, incluso, ¿sabes? Porque habrían hostias, ¿no? Por, 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 por crecer. Uh -huh. Entonces, eh, en el mundo tiene que haber de todo y, y me dijo esto, me dijo, a lo mejor se leyó el libro, ¿eh? me dijo, no hace falta que todo el mundo crezca, ¿no? Que está muy bien que tú pues, tengas esa ambición, no pero, pero no hace falta que todo el mundo lo haga. O sea que me apunto ese libro, <laughs> creo que. Sí, está muy bien, ese libro es muy recomendable. Creo que me va a gustar. Me ha dicho que estás como lo del Libro Lab, ¿es lo mismo de lo del Toastmaster que, me, que hablabas en el libro? Luego no, el Libro, de eso. Lab, no, el libro lab es un club de lectura, me aficionó mi chica, con la que también comparto cuenta de Zoom, por cierto. Vale, eh... <laughs> todo queda en casa. Ella tiene su propio, ella es psicóloga y tiene su propio club de lectura. Y yo me he animado a montar uno pues eh, de libros empresariales y, y de marketing y demás, ¿no? Para obligarnos a leer en común. Entonces me parece, es un ah, machaquito. Vale, vale, vale. O sea, es algo tuyo, no es algo en lo que estás. Es algo mío, es algo mío, sí, sí, sí. Ah, no, vale, vale. De, sí, lo de Toastmaster es distinto. Toastmaster es una organización de, de orientada a la oratoria y el liderazgo. En Madrid hay varios, hay varios clubes de Toastmaster, o por lo menos había, ahora no sé cuántos hay. Vale. Pero bueno, ahí te, te obligas semanalmente a ir allí a, a dar charlas de diferentes tipos. Es un programa formativo, dura un año o, o dura lo que tú quieras pero te puedes postular todas las semanas para hablar en público y eso se lo recomiendo a todo el mundo, Toastmasters. Sí. Vale, vale. Esto te, te lo iba a preguntar luego, pero vale, lo hemos enlazado un poquito con, con esto. Pues mira, aprovecho, eh, Ana María nos dice por el chat que en Barcelona también hay club de Toastmasters, no lo sabía, vale, investigaremos. <laughs> um, bueno, quiero aprovechar todo esto que estamos hablando para preguntarte, bueno, ¿cómo llegaste tú al mundo de, del storytelling eh, y, y el storytelling, ¿no? A partir de ahora diré storytelling solo, porque si no estás repitiendo las dos cosas sí, 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 sí. Me da un poco de palo, pero ¿cómo llegaste cómo llegaste a este mundo? no Porque veo que te dedicas a esto, pero bueno pero también participas en cosas que te hacen mejorar día a día, ¿no? Uh -huh. Bueno, a ver, yo empecé de pequeño. Yo me subí en una boda a contar chistes con seis años, cinco o seis años tenía, y me subí a una boda a contar chistes, la gente se partió de risa. Pues con siete o ocho años me enamoré de una chica del cole y para enamorarla creé una historia, gracias a un fantástico profesor que tuve, que nos dejaba escribir historias y leerlas en clase y me inventé dos temporadas en las que la, el protagonista era el hijo, el, el hermano pequeño de esa chica, luego se fue con mi amigo el guapo, pero ahí también hice storytelling. Y luego siempre me ha encantado escribir, siempre me ha gustado mucho escribir. Eh, estuve en una empresa 20 años, una empresa dedicada al seguimiento en medios. Hice una revista interna, la gente lloraba de risa porque yo parodiaba la vida de la empresa. También la Liga Fantástica de Marca, en la primera época cuando, cuando surgió, hacía una crónica de la Liga Fantástica en el bar de un amigo, venía la gente a leerse las crónicas. O sea, contar historias, como yo nunca he sido guapo, Jaume, eh, siempre ha sido un fuerte para, para atraer a la gente. Entonces, eh, luego me reencontré con el amor de mi vida a los 30 años, con mi primer amor. Nos, tuvimos nuestro despertar. Con 13, 14 años y luego con 30 años me reencontré con ella. Y ella, como la reenamoré, haciéndola reír, me dijo, esto se lo tienes que contar a la gente. Y me apunté a un curso de monólogos ah, mira. en el Ahí. que encontré a un tío que fumaba muchos porros, que es un grandísimo amigo mío, que me lió para debutar en San Valentín de 2009. Y ese día fue un éxito. Fue un éxito de actuación, el texto era muy bueno, mi actin era una mierda, era como un volardo de la calle, pero funcionó. <laughs> Y se rieron claro, mucho. Y a diferencia de hoy, no hubo parálisis por análisis, Yauma. Grabamos la actuación, tostamos el TD y se lo enviamos a Paramon Comedy. Abrimos un canal a la, a la semana de haber debutado y empezamos a subir los vídeos. Fuimos a por Moby Dick, como se suele decir, ¿no? Fuimos a por el Proyecto Grande, nos llamaron y yo firmé con Paramon Comedy. Buenísimo, de hecho me, me estás enlazando la, como mi, <laughs> mi timeline de, de, de preguntas, ¿no? Porque me, me gusta mucho ese, esta evolución, ¿no? De que trabajas para una empresa y luego te hiciste lo de monologuista. A mí me, me encanta el humor, ya lo sabes, y, y soy muy, ¿no? De, de, de ver monólogos y de la risa. Uh -huh. yo si, si hay una, si, si me dan a elegir entre cinco películas y hay una de humor... Raro será que no elija yo la de la de humor, ¿no? Pero um, aún así también eh, pues me gusta mucho pues, contar chistes. Eh, estaba pensando si en alguna boda lo he hecho, seguramente sí, porque cuando había alguna boda, algún familiar o algo, casi siempre me piden a mí que salga que salga a hablar. Entonces meto chistes y al final meto algo para que lloren todos. Claro que es una boda, hay que, hay que tocar pues, puede, la Dios, sensible. Podrías ganarte llor... la vida con eso. pues sí, sí. Puedes hacer llorar riendo. O sea, ¿no? <laughs> Sí, sí. Eh, o sea que, que es guay, ¿no? Entonces, eh, pero a día de hoy no, no eres monologuista, es decir, no te dedicas a, no. a hacer monólogos, porque yo busqué Paramount Comedy y Nacho Caballero y encontré poco o nada. No, ahora ya no, ya no hago monólogos. Bueno, Paramount Comedy también es una marca ya. Ahora ya hay otro tipo, otro tipo de foros que son los punteros, ¿no? Yo ya ahí estoy desconectado de ese mundo. Yo lo que descubrí, Jaume, es... Eh, bueno, yo debu o sea, debuté con ellos, Autoenjoy Slava, o sea... Y luego de descubrí el, el mundo de los monólogos personalizados, ¿no? que es lo que un poco lo me ha llevado hasta aquí. Ah. Los monólogos personalizados para, eventas, eh, para, empresas, eh, para, perdón, para eventos particulares, desde un cumpleaños a una boda, al principio entraba en el postre, aquello era el Vietnam del humor, era, es, bueno, entra entrar en el postre de una boda y que la gente te haga caso 20 minutos y hacerle reír es muy complicado... Uh -huh. Y luego esa parte fue evolucionando a, a eventos de empresa. Me empezaron a llamar a empresas para amenizar las cenas de Navidad, para hacer algo distendido, algo divertido en la cena de Navidad. Eso también es muy duro. Uh -huh. Reconocido, una vez hablé con Carlos Latri y me, me lo confirmó, que a él también le pasaba. Porque si vienes de parte de la empresa te pueden odiar desde el minuto uno. Y, y luego las empresas me empezaron a pedir otras cosas. Me empezaron a pedir pues, temas de oratoria, comunicación eficaz. Y claro. Yo llevo muchas eh, horas de navegación hablando en público. He ido a pueblos donde no había internet y, y es muy duro eh, hablar en público cuando nadie te quiere escuchar. Con lo cual, cuando vas a una formación, la gente, es de día, la gente está sobria y te van a hacer caso sí o sí, aunque estén obligados. Pues eh, procuro que sean formaciones divertidas de forma natural. Aprovecho todo lo que me da el público por puro entrenamiento y procuro ser siempre un ejemplo, un ejemplo o por lo menos alguien. Que, que te muestra o que intenta enseñarte sobre algo que ha vivido, pero hasta la médula, ¿no? Que yo creo que eso también nos falta un poco eh, en este mundo en el que me leo un libro, se lo meto a ChatGPT y, y me postulo como experto, ¿no? Creo que la experiencia, el conocimiento más la experiencia, experiencia tangible, es lo que realmente transmite verdad, ¿no? Cuando te dedicas a formar o a mentorizar a gente. Total, total. Me gusta mucho el enfoque. Me gusta mucho el enfoque porque bueno, por cierto has dicho, me ha hecho gracia que has dicho eh, que la gente va sobria. Digo, a lo mejor si fuera ebria, a lo mejor se rían más, ¿no? Sí, pero cuando están dado el caso, me has dicho que vas a cenas de empresa. ¿Te, te... ¿Se ha dado el caso de que tengas que ir a un monólogo personalizado, una charla o algo, y la gente ya vaya un poco fina? Hombre, algo... Sí, en la primera, o sea, en la parte más, eh, más temprana yo iba a cenas de empresa la gente estaba mamada este quién es viene de parte de la empresa ni caso Por el contraste con lo que te digo ahora yo ahora me, me contrato una empresa entonces voy seis cuatro o seis ocho horas con su equipo estoy todo un día con ellos y están todos sobrios nadie está borracho todo me hacen caso eh, ah tú vas de antes no yo hablaba de antes de cuando la gente estaba borracha y, y tú te tenías que hacer escuchar escuchar entonces, y respetar. Lo, lo que quiero decir es ibas antes de, de tu hora de hablar de tu hora de, de, del monólogo, de la charla, para conocerles un poco, hablar con sí, ellos claro. y tal. Sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Hacía una parece, reunión previa para... Me para parece tener. muy bueno eso, ¿eh? El briefing, bueno, tengo una muy buena, que fue en la ciudad del Santander, aquí en Boadilla. Y, bueno, digo aquí, yo vivo en argüelles pero digo aquí porque está relativamente cerca, y aquello era tremendo. El, hay una cosa que se llama el faro, que es el edificio central, que era lo que estaba realmente limpio, impoluto. Se podía comer sopa en el suelo. Les hice un evento, no sé si eran 800 personas una Navidad. Wow. Pero el edificio ese era el único que estaba impoluto, macho. Luego me cogieron, no sé si me llevaron en un autobús pequeño. La ciudad de Santander es flipante, ahí tiene, le falta el cementerio. Eh, y me llevaron a un edificio y según íbamos pasando habitaciones, <laughs> había machurretes en las ventanas, tío. Y se les acabó el presupuesto, ¿sabes? Y, esa fue el, y tuve una reunión con ellos para, para hacer un... Un monólogo en Navidad que, bueno, pusieron pantalla, me reproducían por ahí. Una pasada. ¿Te llevaron a...? ¿Tú has visto la serie esta de IT Crowd? La de los informáticos. No, no la he visto. ¿Sabes cuál es? está No sé si está en Netflix o algo. Es antigua, eh tiene un porrón de temporadas. Es de humor, son episodios que van 20 minutos. Si os gusta el humor así tipo inglés, es muy divertida. Pero básicamente va de un equipo informático de una empresa. El uh -huh. equipo de IT de la empresa es como una multinacional megatocha, inventado todo, ¿no? Lo típico, los jefes son idiotas, la gente no se entera de nada, ¿no? Y, y, y los de informática son los malditos frikis, pero que los, de, que los de Big Bang Theory se quedan cortos, ¿sabes? Yeah. Y, y, y están como. En el sótano del sótano del sótano, que para llegar hasta su oficina tienes que pasar por pasillos llenos de, de roñas. O sea, es wow, wow, es súper divertida. Os, pues os, porque... os aconsejo porque es de esas series que, que, te, que mientras si estás solo comiendo o algo, te, te ves un par de episodios y te ríes, pero, pero, pero a carcajadas está súper bien. Qué bien, la, mir la miraré porque eh, yo, yo sufro con Netflix y con las plataformas y el 90% de las veces me voy a la cama sin ver nada. Hombre, no sé sí. yo, eh, porque. Ayer me estaba leyendo el libro, o sea, debo reconocer que yo ya, ya os he dicho, voy, voy, lento y el, voy lento leyendo, ¿no? Hay que decir a mi... tu gente que son 170 páginas, ¿eh? Que no se piensen que es el, el señor de los bueno, anillos. Bueno, pero, 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 pero hay trampa, porque, claro, yo iba pasando páginas, ¿no? Y, y decía, vale, voy por la 80. Me quedan 100. Ciento... Bueno, claro, yo como lo leo en digital, en función de tengas la aplicación más o menos abierta, más pequeña, te salen más páginas o, me, o más, más o menos páginas. Sí, el tiempo y, estimado, ¿no? Sí, sí. Y yo ponía, Buah, me faltan. Yo qué sé, me faltan 40 páginas, ¿no? Y de repente veo que pone fin del libro. Y de repente tienes como 20 páginas de bibliografía, enlaces, no sé qué, series que te gustan, libros que te gustan. Y guay, me pareció súper guay también, ¿eh? Me pareció súper guay también, porque. Por eso, ¿no? Porque digo, ostras, todas las cosas que te han inspirado para el libro las estás metiendo sí. ahí también, ¿no? ¿no? No solo la bibliografía de, de que has sacado datos o algo. Pero... Sí, eso lo procuro poner eh, eh, utilizo Scrivener creo que se dice Scrivener ¿eh? Eh, para escribir y ahí meto la, los pies y en el ebook van al final del libro todo, todo lo que sean pues que, que, haya, que haya un pie de página que explique lo que es vale pues eso va al final y por eso se ha vuelto un poco ah, y luego o sea, está la Scrivener... caja de... a ver, a ver, a ver, voy a hacer una pregunta que la tenía pensada para el final, pero mira, lo voy a invertir porque mira, estamos sacando el tema ya. Que es el tema del libro, ¿vale? Permíteme que, que lo introduzca. Me he leído un libro ¿Sí? tuyo que se llama Ya no me gusta, uh -huh. ¿no? Eh, que va de. Uh, se llama Ya no me gusta, ¿cómo desconectar de las redes sociales y mejorar tu relación con la tecnología? ¿Vale? Debo decir que me ha gustado mucho y me ha hecho pensar mucho. ¿Vale? Yo también he tenido mi, mis épocas de, de desconexión, ¿no? Pero, pero, bueno, para que la gente lo sepa, eh, y corrígeme tú, porque a veces explicando las cosas me lío, eh, va de que tú durante 30 días intentaste, ¿no? Bueno, tuviste una desconexión de, de todas las redes sociales, uh -huh. porque te había, llegado, había un momento de saturación, ¿no? Y se te juntó eso con la publicación de otro de tus libros, ¿no? Entonces... El libro está escrito en forma de diario en el que vas explicando tus sentimientos como tus sensaciones de ¡Ostras! Pues llevo tantos días sin Facebook, sin Twitter, sin no sé qué, sin no sé cuánto, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, mmm, me ha parecido muy interesante. Entonces, bueno, me gustaría hablar de algunas frases, pero me estabas hablando de, de esto para introducir el libro, ¿eh? Pero me estabas hablando de que utilizas esta aplicación Scrivener, que me suena, pero nunca la he usado, eh, entonces que es específica para escribir libros, entiendo, ¿no? Sí, eso es. Es un poco liosa, ¿eh? Tampoco... Con un Google Docs también te vale. Vale. Pero bueno, era, era por, por mencionar que al final de todos los libros que escribo está la caja de herramientas. Herramientas, que ya sé que es un juego de palabras infame y que ha muerto un koala en Australia por usar ese juego de palabras infame. Herramientas, me, me ha, gustado, me la ha ca, gustado. La caja de herramientas es como qué que he consumido o qué que me ha acompañado mientras escribía este libro. Con lo cual, como has visto, hay podcasts, hay libros, hay series, hay pelis. ¿Sabes? Hay uno que escribí con la casa de papel que estaba Gandía por ahí, vale. haciendo de las suyas, quien haya visto la casa de papel, y yo me fui a dormir súper mal, y lo cuento. En uno que se llama Pareja de Equipo. Pero este libro, lo que, el detonante de este libro, que lo cuento en el libro, es algo súper duro. Mi chica Fátima, hablando con amigos comunes nuestros, o sea, con amigos, pero amigos de estos que cada mes y medio estás comiendo en su casa, ¿vale? O sea, amigos, no, lo demás es, es, son figurantes. Eh, de los de verdad, ¿no? Entonces habla ella con una amiga suya, con pues, un matrimonio, pues con la mujer. Dice: Bueno, por Nacho, no te pregunto porque ya veo que le va genial en las redes sociales. Tío. O sea, eso me estalló la cabeza. Me estalló la cabeza y se me juntó con un libro de Jaron Lanier que se llama 10 razones para cerrar tus redes sociales de inmediato. Uh -huh. Es un gurú de Silicon Valley. Y ese libro ya me terminó de convencer. Esta es la base de, de, de conceptos como incordio que menciono en este libro y que tienen que ver no con aborrecer o cerrar o renegar de las redes sociales, porque cualquiera que se meta en mi mundo va a ver que las tengo, pero cambiar tu relación con ellas. De hecho, Lanier, este chico que mencionas, no eh, en su libro decía que... O sea, esto parafraseó lo que has puesto tú en tu libro, ¿eh? no es que yo me haya uh -huh. leído el libro de él. Decía que la solución sería que las redes sociales fueran de pago y por lo tanto de calidad. Que ¿no? es um, afortunadamente lo que está pasando. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eh, aquí, pequeño apunte, no sé si cuánta gente de, las que, de los que estáis por aquí, por el chat, o tú o yo, estáis en Twitter. Yo estoy desde el 2008. Y ahora pues que, pues ahora Instagram ha intentado sacar Threads como su Twitter, ¿no? Pero hace muchos, muchos años, y te hablo a lo mejor del 2011, me acuerdo que salió una red social que se llama ADN, que era como un Twitter, era un clon de Twitter, supuestamente como de mmm, más privado y tal y cual, y era de pago, te cobraban, que no sé, tampoco era mucho, a lo mejor eran 40 euros al año. Y, y ya me estuvo con tontería, porque era lo mismo. Era lo mismo. Y me acuerdo que yo lo pagué, como diciendo, ¡buah, esto es nuevo! Venga, vamos a apostar por esto. Al año ya no existía, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces... Uh -huh. pero, pero fue la primera vez que yo pagué por una red social. Y me acuerdo que por el hecho de pagar, la gente que estamos ahí dentro metidos, como que nos hacíamos más caso, ¿sabes? <laughs> es sí. como que cuando pagas por algo le, le das más valor. Y, te, y, y era exactamente lo mismo que lo mismo de Twitter, ¿no? Pero bueno. Quería preguntarte, sí. Nacho, cómo... Bueno, me, me gusta mucho este libro porque está contado en, en modo diario. Entonces, hay una parte de storytelling ahí brutal, como que te engancha a seguir leyendo y pues día uno, día dos, día tres, ¿no? Y como que en sí. las cosas que has dicho antes está como muy bien hecho. Yo aconsejo, aconsejo que os lo leáis, ya no solo porque os pueda interesar el tema de cómo desconectar de redes sociales a día digital, sino también porque la forma en la que está escrito, como que te va a dar muchas ideas, ¿no? De, de cómo... Yo qué sé, pues incluso de cómo escribir tu libro, cómo escribir newsletters o lo que sea, pero ¿cómo, a, cómo abordas tú la escritura de un libro? O sea, porque yo solo me he leído este, pero tienes como cinco o seis más, ¿no? Uh -huh. o sí, ocho, tengo siete, o siete en total. Vale. Eh, y bueno, hay uno que es una recopilación de artículos que publica en prensa. Eh, pero digamos que el método tiene que ver con. Empezó con uno que se llama No soy el típico, que es justo el anterior a este. Uh -huh. Um, y fue una charla que yo di en el campus de Google en 2018, una charla que bueno es de lo que, que, que une muy bien al, al monologuista al conferenciante formador, o sea creo que es una charla que me salió, eh, además le metí un, pues le metí mucha tralla porque me llevé a un profesor que no había visto en 33 años y me reencontré con él en esa charla y, y le mencionaba y le daba las gracias por haberme cambiado la vida y haberme permitido escribir esa historia de dos temporadas no sin saber la qué va a venir ¿Eh? Sin saber que iba a venir él. No, 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 yo lo preparé, esto era un ah, viernes, vale, vale. la charla, y yo el martes le llamé por teléfono después de ah, 33 años vale. y le conté quién era y que le invitaba a la charla y vino. Ah, qué guay, qué guay. Entonces, eh, esa charla que se titula No soy el típico, eh, cuando vi el PowerPoint, Yaoma, eh, dije, esto es un libro. Es el libro más, más autobiográfico, tiene un poquito de manualito gafotas, tiene mucho de monologuista. Y luego, cómo fui evolucionando, cómo pasé de ser una persona que trabajaba por miedo a, que, a, a trabajar por amor. Y, y lo explico: ¿no? Trabajar por miedo es te llama, oye, que es el jefe, y temblar. Y cuando cuelgas, sientes alivio. Oye, que mañana viene el jefe, que hay reunión, y, y estás acojonado. No por nada, no porque te pegue ni nada sino por si te va a pillar en algo, con esa tensión, con ese, oh, madre mía, pues ya verás, pues esto no lo tenemos hecho, pues nos va a echar la bronca, eso es trabajar con miedo. Y en la empresa esa, esta de que estuve 20 años, que el desequilibrio se produce, yo salgo de esa empresa porque llegan mis hijos, fruto de, de, de mi relación con Fátima, que es el amor de mi vida. El amor de mi vida, este que la gente muchas veces a los 70 años se lamenta no haber estado con él, pues yo sí estoy con él, ¿vale? Porque hay que atreverse. Hay que ofrecerse, hay que atreverse, y que solo tenemos una vida y solo tenemos una temporada, yama Entonces, cuando nacen mis hijos, empieza el desequilibrio en la empresa. Entonces yo empiezo a exigir cosas de forma natural. Pues permiso de paternidad, juntarlo con vacaciones, eh, la hora de lactancia de mi hija. Y entonces, eso provoca una ruptura en, en todo eso. Y esto lo cuento, no soy el típico. O sea que respondiendo a tu pregunta, es: si tienes una presentación o un curso en un PowerPoint probablemente tienes el índice de tu libro y todo lo demás, lo digo así entre comillas, Amazon KDP, que es gratuito. Uh -huh. Y bueno, incluso ahí tengo alguna, algún cliente en el, al que le ayudo a, a potenciar su marca personal a través de su libro, más allá de tenerlo vendido, o sea, de tenerlo a la venta. Pero es contenido que, contenido que ya tienes hecho. Convertirlo en libro. No está bueno, mis libros son de 20.000 palabras, no es muy ambicioso. Uh -huh. También creo que así la gente se los termina, aunque les cueste, como a ti. <laughs> bueno, a mí, a mí me cuesta terminarlos, pero porque soy, soy muy perezoso, ¿eh? para a la hora de. de... Porque te digo, como, como me gusta prestar, muy, prestar mucha atención, ¿no? Pues a veces eh, cuando tengo un rato, pues prefiero eso, prefiero leerme una revista, que me leo un artículo de cinco páginas y, uh -huh. y también aprendo cosas, ¿no? Y. Es que yo qué sé. Que sé que... Además, como muy random todo, eh. Mira, o sea, tengo aquí. Es muy interesante. Oye, La en papel las Revistas en papel, tío. El Eso más es... allá. O sea, es que además de todo. Me gusta de todo. <laughs> mi favorita te es Te recomiendo esta. mucho. Mi, mi, te mi recomiendo favorita mucho. es esta, pero de calle. Eh? O sea... <laughs> Misterios Cotidianos. El podcast de Misterios Cotidianos te lo recomiendo mucho para temas sobrenaturales. Este es el de Ángel y... Sí. Ángel vale, Martín vale, ya sé cuál es. Y... Ahora, por... le he perdido un poco la pista, pero, pero es súper divertido. Es súper han divertido. vuelto en abierto. Hoy sí, han vuelto sí, en sí, abierto. Sí. Son muy buenos, tío. Sí, sí, o sea... sí, 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 sí. Eh, Misterios sí. el de. ¿Cómo se llama el otro, chico? El de Ángel Martín y... No me acuerdo cómo se llama el otro, tío. Eh... No me acuerdo. ¿Qué, qué, qué, qué pena, me da pena por él tener que decir el otro, ¿sabes? Pero, sí, el otro, pero, pero yo, yo sí sé quién es, sé quién es, sé quién es. Pero bueno, no, se llama José, pero creo que se llama José, pero no me acuerdo del apellido. Pero bueno, eh, genial, tío. Pues oye, y. Claro, yo he visto bastantes charlas tuyas, eh, porque a raíz uh -huh. de conocerte, de que fueras a venir aquí a la membresía y tal, eh, y ahora no recuerdo cuál es cuál, eh, porque me, me he visto varias. Pero. Eh, llegaste a dar una charla a Ted, que eso a mí me parece algo como, como guay y como que te, te, te puede dar hasta autoridad ¿no? en lo que. En lo que haces, ¿no? O sea, sí, ¿cómo, bueno, ¿cómo se da el caso de, de, que, de que llegas a dar una charla TED? Pues esto va a ser muy, muy ofensivo, incluso rellenando un formulario de una página web. ¡Oh, ¡Wow! Ya está. No tiene más. De hecho, creo que si yo, doy, si yo he dado dos charlas TED, si yo he dado dos, pues tan difícil no es. <laughs> Pero vale. vamos, el truco es rellenar eh, el formulario de una web y ofrecerte otra vez. Ofrecerte. Ofrecerte, hostia, le, le, le voy a llamar, cu cuando suba este episodio en abierto, le, le voy a titular Ofrecerte. Me lo voy a poner aquí. Sí, sí, sí. Ofrecerte. Es... Con Nacho ofrecerte, mira, tío, mira, mira, no, mira. no, no te, te creas. O sea, hay bien? una. Hay, o sea, hay, hay, un, hay una web en TED donde tú te puedes postular para dar sí, charlas, bueno, ¿no? A ver, esto es de 2015, creo que 2015 y 2016. La primera en 2015, la segunda en 2016. Y la primera, pero claro, esto cambia mucho, porque el tema de las licencias de TED en España son TEDx, o fuera de, fuera de Estados Unidos son TEDx. Sí, TED por no sé qué, ¿no? Sí, como el hacendado de TED, ¿no? Sí. <laughs> Entonces no es el oficial, no es el... Vale, sub, el, vale, vale. El, el, el megatocho, pero es, es toda la estética TED, todo es igual. Sí, 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 sí. Pero realmente lo lleva gente que no cobra por ello. Ah, o sea, son como bueno, franquicias. Exacto, son como franquicias y hoy, hoy por hoy no sé cómo está el tema. Hace mucho que no indago. Bueno, me, me, me molaría dar otra, pero hace mucho que no me meto en los diferentes. Pues hay uno en Vitoria, otro TEDx Complutense, estoy hablando de memoria. ¿eh? Sí. Otro, no sé si había un Torrejón, no sé. La gente va montando, va pidiendo esas licencias y yo creo que la gente que nos está escuchando tiene que entender una cosa: los creadores de contenido necesitan contenido. Y es muy complicado llenar todos los días, semanas o meses del año. Uh -huh. Con lo cual, el truco este de ofrécete como segundo plato. ¿A quién no le ha fallado un invitado? Claro. ¿A quién no le ha fallado? Pues vas tú. Claro. Y ya está. ¿No? no a mí no me pasa nada, a mí no se me caen los anillos. Pero... Sí, sí, sí. No, 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 y al final... Mmm... Tampoco es malo, ¿no? Es decir, como que a veces tenemos estas cosas como que pues algo malo y, y no. ¿No? ¿Verdad? O sea, no. No, es que si, si haces cosas, pasan cosas. Es que es así claro. O sea, es que sí, no sí, sí. Nada. Total, total. Si es que la gente se piensa que el éxito, entre comillas, es como una cosa súper complicada que hay que descifrar, una fórmula mágica que nadie más sabe. No, es hacer cosas. Oye, bueno, al final el éxito también, pues es que tú estés contento con lo que haces, ¿no? Que a lo mejor. Mm, sí. Te conocen millones de personas y. Y luego no, no tienes tanto éxito, ¿no? Eh, pa, pa, para ti, ¿no? Eh, al final. Sí, para mí el éxito es. Eh, bueno, lo podría definir como. Mm, disponer de tu tiempo. ¿Y cómo dispones de tu tiempo? Pues que tu tiempo valga más. Tal cual. Sí, sí, sí. En, sí. A, mí, a mí hay una cosa que, se, que la sociedad, entre comillas, me decía, me susurraba al oído, ¿no? Como a la oreja de mango. Eh, me decía, vale, tú quieres estar con tu familia, entonces confórmate con menos dinero. Hasta que descubrí que no que si tú te formas y si te conviertes en un, profesional, en un profesional valioso, puedes ganar más dinero uh -huh. que cuando no veías a tu familia o, 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 o no estabas tanto tiempo como tú querías estar, puedes ganar más dinero y tenerlo todo. Y llegamos a una frase que formará parte de uno de, de mis próximos libros, que es, ¿y si no hiciera falta conciliar, Yauma, Que buscar. vuelvo a lo de antes, la, la, la vertiente de trabajo, la, la vertiente de, de tu equipo y la vertiente de tu familia. Creo que hay una conexión ahí ineludible. Y en la mesa del comedor de mi casa se toman decisiones. Yo hablo con mi chica, me puedo tomar un café ahora a las 11 y me puede dar ideas para mi negocio, que yo la considero el CEO, la CEO de mi negocio. <laughs> Porque es súper inteligente, ¿sabes? Entonces, creo que la gente ignora esa fortaleza. Creo que hay demasiadas empresas que te dicen, jo, macho, es que Fulanito, desde que es padre, ya no quiere hacer horas extras. Y yo le miro y digo, pero pero que me está, tú sabes con bueno, quién está claro. No, ¿no? o sea... claro, normal, ¿no? claro, normal, lo de retener el talento, jauma, es que la, la nomenclatura ya está mal, retener, Luego tiene ya que, es que como... retener, claro, claro, ¿Eh? está, 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 mal pensado, claro, yo, o sea, yo hay cosas que puedo, puedo empatizar, ¿no? pero, pero claro, yo no soy padre, no, no tengo hijo, no tengo, no tengo ni mascotas, tiene un hámster y se murió hace un par de años, pobrete. Y de viejo, que normalmente a la gente los hámsters se les mueren de causas trágicas. Se me ha caído por la ventana, se ha barrotes a se algo. No, la mía murió desde que ya era muy mayor. Eh, pero, pero me doy cuenta Me doy cuenta de eso. A ver, donde yo trabajo, no, lo de las horas extra no existe. Es una cosa que no, que no existe. Tú fichas a tu hora y te vas, ¿sabes? Uh -huh. Es más, si te si, si el manager de turno ve que. Te tienes que ir y no te has ido, te dice ¡eh tú, a tu casa. <ríe> sí, sí. <ríe> que, luego hay que, que luego la empresa te tiene que devolver las horas y no queremos. ¿eh? <laughs> pero, yeah. pero sí que es verdad que estoy de acuerdo que, que yo me imagino, ¿no? Y aquí mucha gente que, que está por aquí y por el chat también, que aprovecho para decir que, bueno, que si alguien quiere dejar alguna pregunta, luego pues al final las podemos responder, ¿no? Pero creo que, que el tema de la libertad es, es importante. Como digo, yo no soy, no soy padre, pero siempre pienso que. Que el día que lo sea, que me gustaría ser algún día eh, tener tiempo. O sea, no, no me gustaría tener la vida que tengo ahora en el sentido de que a mí me gusta mi trabajo, pero sí que es verdad, pues que bueno, pues salgo de trabajar a las 10 de la noche, trabajo los sábados, es como que no, eso no es lo que yo, lo que yo, lo que yo, lo que a mí me gustaría, ¿no? Que si llega el momento y. Y durante una temporada, pues tengo que estar así, pues estoy así. O sea, hay mucha gente que me trajo que está así y no se mueren, ¿no? Pero, pero creo que, que hay que empezar a pensar eh, sobre todo en eso, ¿no? Y es muy importante. Y, y me ha gustado mucho lo que dices, ¿no? De que, de que tu chica es la, es la CEO, ¿no? Sí. Eh, nosotros aquí en casa um, vemos muy poco la tele. O sea, nosotros cuando vemos la tele es después de cenar, que ya estamos reventados y tal y cual. Sí. Eh, a lo mejor nos ponemos un vídeo de YouTube o algo. Y si vemos una peli es porque decimos, buah, ¿qué ganas tenemos de ver esta peli? Venga, este sábado la vemos, ¿sabes? Pero normalmente eh, no tenemos tele en la habitación, que no sé, casi todo el mundo que conozco tiene tele en su habitación, ¿no? uh -huh. mis padres, amigos, tal. Eh, la mayoría de gente, mientras cena, está viendo la tele. Eh, en mi casa no, en mi casa eh, estamos comiendo, estamos cenando, estamos desayunando. Y estamos hablando, y estamos hablando, y, y de ahí salen ideas, salen conclusiones, hace que nos llevemos mejor, que nos queramos más. Es que al final okay. eh, es que te das cuenta de que, es que eso es lo importante. Eso es lo importante, Exacto. ¿no? Y bastante, ten, bastante tenemos la mayoría con estar todo el día currando, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia, como para encima llegar a casa, ponerte con tu pareja y no hacerle caso, ¿no? O sea, al final. Al, sí, final sí, sí. Es, al final es eso. Pero bueno, tampoco me quiero poner muy, muy sentimental. Eh, me gustaría preguntarte también a, a, acerca ¿no? pues de estas eh, charlas o formaciones ¿no? que das tú uh -huh. a empresas. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo enfocas a, cuando tú cuando te llama una empresa ¿no? y te dice: Mira, Nacho, queremos que vengas y que des una formación a, a mis empleados ¿no? sobre. Sobre storytelling, ¿no? Me imagino. sobre uh -huh. storytelling, ¿no? De eh, qué tipo de empresas te contactan y, y cómo abordas el preparar una formación para esta empresa. ¿Qué cosas tienes en cuenta? Pues mira, yo eh, hay una cosa que procuro desde el principio, son dos cosas. Una, que haya un compromiso. Normalmente ahora estoy yendo a, a multinacionales, ¿vale? Voy a clientes vale. que, me, que por una jornada de trabajo a mí me libere tiempo, ¿vale? Yo no quiero. No quiero, digamos, forrarme y, y, y no ver a mi familia, porque entonces estaré haciendo un par con una sorta. Ver a mi familia, chauma, ojo, ¿eh? Que más, me parece más importante todavía. Disponer de tu tiempo. Está por encima de ver a tu familia. Luego tú decides que vas a estar, que, pues que yo hace muchos años decidí que no quería ganar más pasta para pagar a alguien que vaya a buscar a mi hijo al colegio. Prefiero ir yo y no, y no, y no trabajar más, ¿no? Pero procuro dos cosas. Que haya un compromiso por parte, por parte de la alta dirección de la empresa, Yoma, en, en que esa formación llegue a buen puerto. Te lo digo porque he trabajado para empresas que me han pedido una charla motivacional para la gente de atención al cliente y esta gente estaba trabajando en barracones. Vale. En mitad del desierto. Era en España, pero en mitad del desierto, te lo puedo asegurar. ¿vale? O negros. <laughs> No tanto, ¿vale? No quiero dar más pistas, ¿vale? Por, por ética profesional. Pero yo no puedo hacer milagros. Quiero decir, la, 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 dirección tiene que estar comprometida con el contenido de la charla, tiene que estar presente en la charla. saber dónde está el tesoro? El, el, el néctar de, de una formación, Yauma. en que tú seas el jefe, te sientes allí y esperes a que la gente se suelte que ya me encargo yo. Cuando la gente se empieza a soltar porque yo interactúo con ellos, les pregunto, empatizo, les hago reír. De forma natural, eh, a la segunda o tercera hora, depende de lo que dure, ¿no? Al rato de haber comenzado la charla, la gente va a empezar a decir lo que realmente piensa y tú ahí te toman notas. Y conoces a tu gente de verdad, porque se olvidan de que tú estás allí. Mm, es buena, eso es bueno, claro. Contento. Están hablando contigo, no están hablando con el jefe, ¿no? Claro. No están hablando con el jefe. Pero el jefe está ahí, está detrás. Exacto. Sí, no, pero... está, no, está sentado como uno más. Eso, eso es una cosa, implicación de la alta dirección. Y la segunda, poder preguntar a la gente asistente. Previamente hacerle preguntas sobre eh, de qué va la charla, ¿no? El próximo martes, por ejemplo, tengo una charla en Zaragoza, uh -huh. un curso de cinco horas sobre inteligencia artificial. Yo me ir a dirá si sí, este tío que hace metido en esto. Ahora, que si que te lo cuento. Pero necesito preguntarle a la gente cuáles son sus necesidades. Y eso me parece a los alumnos. Uh -huh. Me parece súper importante. Porque si la gente te contesta, reenfocas la charla. Vale. A mí, yo di un curso de negociación en el que se aplicaba también el storytelling y no toqué el PowerPoint. Porque se basó todo en las preguntas que tenía la gente, las necesidades reales que tenían ellos en su día a día con respecto a negociación. ¿no? Pero la semana que viene ya he pedido que me pasen el listado de alumnos para escribirles, para darle una serie, hacerles una serie de preguntas. Para que la formación sea más adaptada a ellos, claro. Me parece, me parece acojonante y además, eh, bueno, el valor, ¿no? De, de, estás personalizando 100% esa formación a la empresa. No es que tú tengas una charlita y digas, venga, pues cada vez que me llaman hago la misma, ¿no? Sino que cada vez que, que vas a una empresa te preocupas de que eso, de que eso esté personalizado y que tenga un uh -huh. sentido, ¿no? Y que tenga un sentido. Me parece, me parece cojonudo. De hecho, estaba pensando que, que claro, me ha gustado mucho ¿eh? lo de disponer de tu tiempo, está por encima de ver a tu familia, ¿no? Y, y claro, y el, y el precio de, de tu charla, o sea, no, no, no te voy a preguntar lo que cobras, obviamente, pero que el, el precio de tu charla tiene que ir acorde a lo que ofreces y a que luego a ti te permita, ¿no? Pues eso, disponer de tu uh -huh. tiempo, ¿no? Y, y que si a lo mejor dando cuatro charlas al mes tienes el resto de. tienes el mes cubierto y puedes de, de estar en tu tiempo libre hacer lo que quieras y estar con tu familia, pues pues, pues, pues mejor que mejor, ¿no? Imagino. Sí, hay una cosa que has comentado antes que me gustaría dejar uh -huh. claro a la gente. Cuando no eres padre, Yoma, uh -huh. hay una cosa que me, que me llama la atención y es que la gente se sorprende cuando llega un hijo. Quiero decir, yo ahí, en uno de los libros en el de pareja y equipo hablo, te van a traer un piano de cola a casa. Y lo sabes. Si te trajeran un piano de cola, tendrías que tirar muros. No sé tu caso, pero. Joder. Tendrías que muros tendría que tirar yo en mi casa para que un piano de Entonces, Pero el sí. tiempo y el dinero están tan conectados que tú te tienes que preparar económicamente y a nivel de tiempo. Lo que no puede ser es que tú vayas asfixiado, que no puedas pedir una jornada reducida en el trabajo, por ejemplo, porque si cobras menos entras en barrera y, y encima vayas a ser padre. Es que eso es la combinación perfecta para el desastre. Uh -huh. La gente está que dice, no, claro, es que yo me tengo que llevar a mi hijo al, al, al trabajo, porque, fíjate, porque es que la sociedad no me lo facilita. Tío, yo apelo a una paternidad y a una maternidad responsable, tío. O sea, si tú quieres vivir a todo trapo, quieres seguir trabajando en las mismas horas, tío, pues haz como Maribel Verdú y no tengas hijos, tronco. No pasa nada si, te, si tenemos casi el aforo completo aquí en la Tierra. Total. Seamos consecuentes, tío, porque. A mí me da mucha pena que hay hijos, o sea, hay chavales, el otro día en el parque me dijeron que, que le habían apuntado un escolar en fin de semana. Pero tío, ¿estamos locos? Dale una adopción, porque ya prácticamente es eso lo que estás haciendo. ¿Sabes? Y te voy a decir otra cosa. Mi hijo tiene nueve años, el mayor, y la pequeña siete. Eh, Yo siento que ha habido un tiempo para ser padre, cuando digo ser padre, estar ahí en, eh, en la trinchera, el carro, los pañales, taca, taca, y, 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 y meterles el sistema operativo, Yoma. Estar ahí en sus primeros años y estar ahí todos los, todos los días, esto sí, esto no, y hacerles reír. Tío, esta mañana les iba explicando cómo funciona el humor y se partían de risa, Yéndole, yendo al cole antes de, de esta entrevista. Si tú estás en los primeros años de vida de tus hijos, ¿le vas a inculcar tus valores para bien y para mal, vas a, vas a pegarle gritos a destiempo porque cuando están mucho rato con ellos cometen muchos errores. Pero ahora que tienen 9 y 7 años, recogen los frutos, tío. Son niños que respetan mi tiempo. Papá está trabajando, ahora voy, cariño. Yo no soy un super padre, tío. Pero cuando me he tenido que ocupar de meterle en la cabeza a mis hijos una visión de la vida y estar ahí todos los días, esto sí, esto no, que parezco chimoballo, eso al final se nota, tío. Este verano me han dicho, y ya con esto termino, perdona, el, el speech. Me han dicho dos personas que apenas nos conocen, que hemos quedado este verano con ellas de, porque hemos ido a Asturias a veranear, a los diez minutos nos han dicho, ¿cómo se nota que son niños que están siempre con vosotros? ¿Y sabes lo que te permite eso, Jauma? Que hay un tiempo para ser padre y remangarte y, y, y darlo todo, y eso te libera después, porque como tus hijos no son unos capullos ni que te odian sino que al contrario, te quieren mucho porque has estado con ellos y eres un referente para ellos, eso te permite ser respetado por tus hijos y desarrollar tu trabajo. Y pasas de una fase de paternidad, pañales, no sé qué, agotadora, y cuando ya van creciendo y tienen autonomía y son chavales sensatos, te permiten hacer crecer tu negocio, que es lo que me ha pasado a mí, sin renunciar a nada. Y no voy de Superman ni de Superhombre. Tengo mis fallos, pero vivo en la misma casa de hace 13 años, tengo el peor coche que de mis amigos. Voy a todos los sitios andando. Tienes que diseñar una vida, tío. Para no tener que renunciar a nada. Vaya rollo, te acabo de soltar, macho. Ahí, t -t 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 Tomando nota para cuando sea padre. Sí, sí, es que, es que muchas veces es la tesitura. Es que yo estoy cansado de ver a gente que ha arrasado con su familia a cambio de un éxito laboral. Se puede tener bueno, todo. creo que es una parte, ¿no? De. de, de... De, de mentalidad, ¿no? Yo creo que a lo mejor no todo el mundo, o sea, si sí, no, pues puedes hacer y esforzarte, ¿no? Y, y decir, mira, pues eh, tengo mi trabajo, pero no me gusta eh, porque no me permite tener la vida que yo quiero. En este caso, pues para con mi familia, ¿no? Eh, habrá gente que diga, mira, pues puedo vivir de otra manera. Y gente que diga, no, no, ¿cómo voy a dejar el trabajo? ¡Guau, qué difícil! Y luego qué hago, ¿no? Entonces, bueno, también yo creo que por un lado es, creo que está bien y hay que motivar a la gente ¿no? a, a pensar de otra manera, ¿no? Y a vivir pues, como, como vives tú o como eh, vive mucha gente que conozco. Eh, que en cierto modo me da envidia, ¿no? Porque yo no soy padre, pero sí que es la vida, ¿no? Que a lo mejor me gustaría tener, tener mi tiempo, hacer mis cosas y tal. Como poco a poco me voy como allanando un poco el camino. Como puedo, ¿no? Para, para quizá en un futuro vivir de esta manera. Pero, pero a lo mejor hay gente que no, que no puede porque, ostras, porque la forma de ser que tienen, o sus condiciones ¿no? familiares uh -huh. o lo que sea, no le, no, no, no le permiten, ¿no? Dar, dar ese paso. Dame un segundo, que se me ha enrollado aquí el cable y me estoy ahogando. Ahora. Entonces, no sé, creo que. Creo, creo que este tema daría para, <laughs> para otra charla sí. solo. Solo Hombre, eso, no, ¿no? No, no es fácil y, y yo no digo, hay un libro que se llama Aldo también que no puedan ignorarte. Yo no soy, no tienes que emprender obligatoriamente un trabajo que, que tengas un horario razonable, un buen sueldo y te permita, pero que seamos coherentes con nuestra vida. Uh -huh. que, no, no seas, que no seas padre por ser padre, porque ya toca, porque es lo que... Te, no, que haya un acuerdo, que haya un diálogo, lo que decías antes, de casi todos los problemas, el 99% de los problemas se solucionan hablando a tiempo. Los los total. total, hablando Entonces, siempre, se entiende yo, no, yo no hago apología del emprendimiento. Yo creo que una persona asalariada no ve lo que le han descuartizado su dinero, solamente ve la nómina, pero no ve el descuartizamiento que ha habido antes, el saqueo ah, que ha habido antes. Yo te digo no... que, perdona que te corte, ¿eh? yo te digo que um, yo no, no, me puedo, no me puedo quejar de lo que cobro, ¿eh? pero te digo que no, no suelo mirar mi nómina extracto, ¿no? Me, te, te, no, ¿Sí? me la, no me la dan, pero tengo una plataforma que puedo entrar y ver no, mi nómina. Y no lo miro porque me entra una mala hostia de todo lo que me quitan. Claro, por eso te digo que... Y cada vez que la miro, digo... Buah, de... Bueno, de hecho, ahora mira estamos un poco en confianza y... Pero, como digo, ahora estoy de baja por ansiedad, no solo por temas del trabajo, eh porque el trabajo no tiene la culpa. A mí me apasiona mi trabajo, o sea, te lo digo, ¿verdad? Soy formador, estoy cada día con gente formándoles, enseño, es súper gratificante. Tú también lo eres, o sea, que lo, que lo sabes, eh, aunque sea de, en, en mi caso, temas de, de tecnología y tal. Pero, pero bueno, hay una parte de mí pues, que, que, que le entra ansiedad por unos temas y tal, y, y bla, bla. Ahora no, no, no quiero hablar de mi salud, pero el tema es que, bueno, estoy pensando en, en hablar con mi empresa, seguramente hoy o mañana, y bajarme de horas. Primero, para estar yo más tranquilo, para tener más tiempo para mí, que ganar un poco menos. Pero bueno, esto también me va a permitir, pues eso, pues desarrollar proyectos como este y poquito uh -huh. a poco, ¿no? Eh, ir um, escalando para poder tener una vida más libre, ¿no? Por, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, ahora se me ha ido el santo al cielo y no, no me acuerdo de lo que hablabas ya. No, no, bueno, <laughs> yo, yo te digo una cosa, fácil no es, pero el vértigo no te lo puedes ahorrar. Mm. Eso, yo, eso, te iba, eso te iba a decir yo no, que, yo no dejé que... el trabajo yo, yo no salí de la... a mí me despidieron ¿vale? porque tensé tanto la cuerda que dejó de interesarla. claro claro entonces eh, yo estuve siete años simultaneando el, el trabajo alimenticio con los monólogos lo que pasa es que los monólogos nadie se lo puede tomar en serio que tú y, y, y ganaba por hora más que en mi trabajo pero, pero desde el principio o sea yo nunca yo, no, yo nunca he hecho monólogos gratis yo nunca he hecho he, nunca he ido a probar micro como un open mic de estos que dicen ahora ya yeah. Yo he cobrado, eh, lo mínimo que cobré en su día eran 120 euros por monólogo, y de ahí para arriba. En, y, y estuve siete años simultaneando las dos cosas. Quiero decir, yo a nadie le recomiendo que pares la cinta de correr cuando va toda hostia. Perdóname la expresión. Sí, sí. No. Ve poco a poco, tío, no pegues el salto porque te la vas a pegar. Claro. claro, claro. Traza un plan B, lo vas tejiendo, tranquilidad. Yo ya tengo unos bastantes más años que tú, creo. Y todo lleva su tiempo. ¿Y te gustaría haberlo hecho antes? Por supuesto, pero los, las cosas son como son. Y a mí me cambió. Me cambió todo. Primero, que Fátima me dijese, esto se lo tienes que contar a la gente. Me metí, me metí en aquel curso, otro, otra lección de vida. No puedes hacerlo todo tú solo. Si yo no hubiese tenido a Santi, a mi amigo, el de los porros, yo no me subo a ese escenario. Segunda, o sea, una vez hay que ofrecerse. Segunda, no puedes hacerlo todo tú solo. Busca aliados. Y después llegaron mis hijos, que yo no era un padre. Oh, este es un padrazo. Decía un cómico que dice, yo quiero dice yo quiero a mis hijos esto. Dice a los de, lo, a los, a los, de los demás esto. Pues a mí me pasa un poco eso. Me apasionan mis hijos, pero los de los demás. Que se ocupen ellos, tío. Paso. ¿Sabes? Claro, claro. Sí, Les sí, quiero sí, lo sí. justo. Quiero decir que tampoco soy Nerón. ¿no? ¿O Nerón era? No, ese sí, es el incendio. que quemó Roma, ¿no? Herodes, Herodes, Herodes. ¿No? Herodes ya no me acuerdo quién era. Ese, yo creo que era... Bueno, da igual. ¿Qué no voy a engañar. Que, que no es fácil, pero ni hay que emprender porque sí, pero yo, por ejemplo un muy buen amigo mío me lo dijo, y dije yo no podría vivir con, con la incertidumbre y se ha hecho funcionario y yo lo respeto, tío, faltaría más Sí, 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 ¿no? Lo, el problema es, me da mucha pena y esto es un tema, la pandemia nos demostró que, que no tratamos a nuestros mayores como se merecen pero es que hay una cosa más silenciada todavía, no tratar a nuestros hijos como se merecen mm -hmm. Esclavizar a los abuelos, tío. Yo no quiero ser el padre de mis nietos, déjate de rollos. Y para eso te tienes que responsabilizar de tu vida. Hay gente que tiene 40, 50 años y todavía eh, se comporta como un adolescente. Total, total. Ya mira, nos dice por aquí Samu por el chat. Dice, Herodes es el que se cargó a los críos de todo el mundo menos al que quería. Vale. Pues eso, pues Herodes, Herodes, Samuel. <laughs> Genial, pues seguimos. Tengo alguna pregunta más, no sé tú cómo vas de tiempo. Bueno, he apuntado. Sí, más eh. o menos, sí 15 minutillos, podemos estar aquí todavía. Perfecto. He, he, apunta, he apuntado cosas importantes ¿no? para, para vivir eh, y tener la vida que quieres. Confiar en ti, ofrecerte y ser valiente en ese sentido. Que tu pareja confíe en ti y tener un amigo que fume porros. Vale, he apuntado. Eso, eso. <risa> <risa> Vale. A ver, un momentito, que estoy aquí repasando mis, mis notas. Me gustaría preguntarte, eh, que es una cosa que me gusta mucho preguntar a la gente que viene aquí, es quiénes son tus referentes, ¿no? A la hora de hacer lo que haces. Pues mira, tengo varias influencias. Todo, todo empezó con él. El... Yo empecé fuerte. Y empecé perdona, eh, el... lo digo para, para, para que puedas desarrollar más la respuesta, ya no solo en, en storytelling, ¿eh? quiero decir que. Porque hay una cosa que no hemos hablado también, ¿eh? pero. En cuanto a storytelling, en cuanto a formación, en cuanto a humor, eh, copywriting, tú escribes una newsletter cada día también, ¿vale? Uh -huh. Que me imagino que también que es una de las formas que tienes de, de llegar a la gente. Eh, pero pues uh -huh. eso, de todas estas cosas, ¿no? ¿Quiénes son tus referentes? Pues mira, por, por orden, en lo primero en el storytelling, Miguel Gila. Ese wow. fue. Me sabía monólogos suyos, enteros, de, de arriba abajo, cuando era pequeño. Que era una cinta de un vecino mío del cuarto B. Y me lo sabía, me sabía el de la guerra, el de detective, el de la cirugía estética. Dice, ¿no tendrá su, su mujer no tendrá una hermana. Dice, decía yo empalmarlas, sacar por lo menos una buena. Tremendo. Ese es el que me convirtió en monologuista. Luego la influencia de mi profesor, que me animó al tema de la escritura. Con ocho años eso puede ser decisivo para un chaval. Por eso digo que es tan importante. Cuanto más inviertas en tus hijos cuando son pequeños, menos tiempo te van a demandar cuando sean mayores. Claro porque lo vas a dotar de autonomía. O sea, es, es una inversión ganadora, tío. Y luego, en el tema del emprendimiento, pues mi padre camarero, mi madre costurera, yo no sabía ni separar el IVA. Eh, cuando me echan de la empresa, es que no, no sé ni por dónde me ando, ¿vale? Entonces ahí, eh, bueno, aprendí a hostias, como casi todos, y luego me di cuenta, digo, ¿y esto por qué no se vende? Bueno, se vendía, pero no como para, para sustituir a mi sueldo de antes, ¿no? el tema de las charlas, de las formaciones en empresa y demás, y algún monólogo que todavía hacía. Y en 2020 empecé a ver el Lobo de Wall Street, que empecé fuertecito como la, la película. Antes. La película, el Lobo de Wall Street, empecé a verla en, en una siesta de mis hijos aquí con el móvil y me di cuenta de la importancia del marketing en las ventas. Empecé con él, luego pues un gran cardón también, que es un poco del mismo estilo. Y luego fui conociendo a otros hasta que llegué a Donald Miller. Hace dos años o dos años y medio, Donald Miller, que es el creador de Storybrand, que es una metodología que, bueno, que viene a decir, utiliza la estructura de las películas para venderle a tu cliente. El cliente es el héroe, tú eres el guía que le ayudas a conseguir el éxito y tú te llevas la pasta. Muy resumido, ¿vale? Y, y eso, claro, para mí fue como la, la gran revelación. Ya estaba mentalizado de que para, para tener un, un negocio con éxito, tienes que saber vender honestamente, pero tienes que saber vender y con este hombre vi el modelo perfecto y en la última etapa en el último año y pico pues aparecen dos personajes en mi vida que son Irra Bravo y Luis Monge Malo que me dan lo que me faltaba lo que me faltaba que es sí, el cliente es el héroe, pero aquí el que sabe de esto soy yo tus euros valen los mismos que los de estos, esta otra empresa los euros son iguales vengan de donde vengan pero si me quieres a mí, es tanto. Y ha sido esencial, llama, ese cambio. El, el, o sea, el, la idea del vendedor desafiante, ponerte en valor, cobrar este año el triple que el año anterior y que esta temporada vaya a cobrar más que la, que, que la temporada que he terminado. Buenísimo, porque buenísimo. mejoras y porque descubres que hay clientes en todos los, en todos los niveles de gasto. Uh -huh. Y esa ha sido un poco la trayectoria de mentores y de influencias principales. Luego, ¿no? evidentemente, ha habido más, pero... Pero eso ha sido lo esencial. Sí. Me han encantado. Además, eh, el primero que has hecho Miguel Gila, yo también he sido eso de muy fan. Yo desde pequeño siempre me ha gustado el humor, pero además eh, a mi padre y a mi abuelo también. Eh, o sea, para que te hagas una idea, yo a mi padre para Navidad yo le he regalado vinilos de the typical, ¿sabes? O sea, y, hay, bueno. y, de, y de no, de, de Capri, ¿sabes? Y, y y fíjate el nivel de, de buscar vinilos de estos que eran como más pequeñitos, que no eran los vinilos grandes, ¿no? Sí. De buscar vinilos así raros, de, de humoristas así antiguos y tal, regalárselos a mi padre y que me, y que me diga, no, ya lo tengo. O sea, o sea <laughs> ese, es el, ese es el nivel, ¿no? Y, y, y aquí meto ya mi, mi, mi cuñita, no sé si has visto los vídeos que, que subo, bueno, subo a LinkedIn y a TikTok, que, que hago de teleoperador, en plan cachondeo, sí. eh, esto es por gila también, o sea, es... O sea, la inspiración es, es él. O sea, si alguien no lo conoce, que busque en YouTube Miguel Gila, humorista, o algo así, y te, te, te partes la caja, ¿eh? Yo hice. Que, que no se esperen un vídeo en alta calidad 4K, porque <laughs> el vídeo más nuevo debe tener 40. Bueno, 40 no, pero quizá 30 años sí, pero un maestro del, del humor, desde luego. Y todos los demás que has dicho me los he apuntado, ¿eh? También para buscarlos luego. Y Bravo y Luis Monge, pues claro, ahora están muy. muy son muy conocidos. De hecho, justo ayer eh, estamos en casa viendo. Una entrevista que le hizo Leona Isra Bravo en el podcast de Tengo un Plan, no lo conocía. Buenísima. Y me parece de las mejores entrevistas que le han hecho, ¿eh? Y... Sí, sí, yo le escribí le dije que lo de Mar Márquez no, es una mucho. lección de ventas, tío. Sí, sí, sí. O sea... el, el email a Mar Márquez es una. Se lo, se lo puse en un correo. Se lo, se lo le felicité por eso. Está muy, muy, muy guay. Quiero hablar de, de esto, ¿no? Tien, tú también tienes una newsletter, vamos enlazando todo, y Rabrao tiene su newsletter, Luis Mongemao tiene su newsletter, pero Nacho Caballero, que es el, el tío importante hoy aquí, también tiene su, su newsletter, ¿no? Eh, quiero preguntarte primero para que la gente lo sepa, ¿de qué va? O sea, ¿de qué, ¿de qué cositas hablas en la newsletter? Pues para mí era impensable hace un año hacer un email diario, que no es... día. Hay días... Yo no me estreso. Yo ahí sí que me desmarco, porque hay un reto también cuando bebés de tantas fuentes... Cómo, 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 lo, ¿Cómo te diferencias de ellos? ¿no? Uh -huh. Si algún día no, no escribo, no pasa nada, ¿vale? Tranquilidad. Eh, escribo del día a día, escribo de cosas que me pasan y lo relaciono siempre con, con, con algo que vendo, con un libro, que es muy habitual, o con algún curso, a veces, entre comillas, presumo de hoy no te vendo nada, pero simplemente estás empatizando con tu lista. Y para mí es fundamental. Has, has hablado por cerrar tú un poco lo de lo de las redes sociales. Hoy en día está claro que la, la, la red social más importante es tu base de datos. Uh -huh. De calle. Todo lo que llevo produciendo desde hace prácticamente un año, todo es, todo es nachocaballero.com. Apúntate. Eh, ayer me cargué a ciento y pico que no, no habían visto, no, no habían abierto ningún correo mío desde mayo uh -huh. o abril. Fuera. Me los cargué. Por una cosa que igual le interesa a tu audiencia muy interesante, si hay dos personas que abren tus correos habitualmente, pero hay otras tantas que no los abren nunca, a los que los abren, el sistema de correos de la nube puede terminar enviando tus correos a spam a las personas que quieren leerte. Uh -huh. O sea que limpia. O sea, hay gente que dice, no limpia nunca por si te abren algún día. Sí, sí, sí. Limpia. De vez en cuando hay que ir. Limpia porque perjudicas a tu lista. Claro. Entonces, bueno, eh... Hablo de la, de la vida cotidiana, o sea, cosas que me pasan, tengo mucho silencio mental, Jauma, que eso creo que es fundamental para captar las, las situaciones. El otro día, eh, con una ortodoncia de mi hijo mayor, de Oliver, estuvimos con una doctora, tío, que era para haberla grabado. Y eso digo, o sea, yo ahora voy un poco, esto es un email, <laughs> esto que me ha pasado es un email. Y disfruto mucho haciendo una cosa que es dictar los contenidos, Yauma dicto en mis emails. Dice escribe como hablas, pues en mi caso es literal, <laughs> tal cual, ¿no? <laughs> lo grabo con el móvil y a un 95% 98 está perfecto. Qué bueno. Y qué con eso bueno. ya bueno, para mí era impensable de verdad, pero al final el poder de la repetición, la familiaridad hace que la gente te vaya te vaya comprando. Pero bueno, esto es como antes, lo que, lo que hemos dicho antes. Hay que perseverar, hay que seguir y cuanto más tiempo lo hagas, menos, menos gente va a, vir, va a ver compitiendo a tu alrededor. Es, total, ¿eh? es tal cual, es tal cual lo dices, la repetición, la repetición al final es lo que hace que estés en la mente de la gente, ¿no? Y cuando alguien necesite a alguien para que dé una charla en su empresa, ¿a quién va a llamar? Bueno, pues al que está cada día Ajá. ahí y a, a lo mejor no te les todos los mails, pero tú sabes que está ahí, ¿sabes? Tú sabes Ahora que cuando esa se tengan que ahí. gastar el dinero que les queda. Claro. <laughs> Eh, que es un mal criterio para dar formación, pero es válido. Yo no, no, <laughs> yo no tengo ningún problema en que me llamen, ¿verdad? <laughs> sí, sí, yo no tengo. Sí, sí. Hacer humor en un, en un evento tiene, se parece mucho a la, a la prostitución, ¿sabes? Incluso, a veces puedes, te un poco así. incluso puedes meterlo dentro del monólogo para la empresa, ¿no? En plan de bueno, estoy aquí porque en algo tenía que gastar la empresa antes Exacto. de el trimestre, ¿no? <laughs> eso es. Pues eso sea que ya es. Ya y, quería bien. entrar a uno bueno, pero es que no había presupuesto y me han traído a mí. Claro. Eso mucho. Veo que una cosa que, por ejemplo, yo mi newsletter no la tengo y mucha gente no la tiene, pero tú tienes una. Se me olvida, ¿no? un lead magnet que llamas una ¿Sí? píldora formativa, ¿no? Que, que cuentas, pues, como cinco pasos, ¿no? Para mejorar en las ventas. Ahora no me acuerdo, ¿eh? Hazme un poco de memoria, por favor. Sí. Eh, antes, o sea, yo, yo hablo mucho de. Es que, a ver, un monologuista. Yo soy un monologuista. De hecho, mi, mi web va a cambiar en breve. Soy un monologuista que ha tenido que aprender a preguntar. Y hablar menos. Un monologuista que ha tenido que aprender a hablar menos. Entonces, creo que las preguntas, hacer buenas preguntas a tu cliente y hablar un 20% y dejarle a él hablar un 80%, a lo pareto, es la clave para vender tus productos y servicios y, sobre todo, para saber si esa persona necesita lo que tú haces. Entonces, el preguntas es un modelo de cinco preguntas que tú se las vas diciendo al cliente de forma natural, en una conversación natural. Y te van a dar toda la información que tú necesitas. Y si al final de las cinco preguntas el semáforo está en verde en tu cabeza, aprietas el botón y cierras. Pero le tienes que dejar hablar al otro. ¿eh? Claro, claro, claro. Siempre, siempre, siempre. tú deja... Y eso, es que mi hermano me decía, tío, es que tú tienes mucho afán de protagonismo una vez que discutiendo en el trabajo. Y yo le dije, tío, claro, soy monologuista, ¿eh? ¿cómo no voy a tener afán de protagonismo? es <laughs> que me subo a un escenario yo solo, con mi 1.70, que claro, no creo claro. que mejore ya. Y solo hablo yo. Claro, que tengo fan... es que si no, claro, no es, que te, es que es, que es <laughs> mi trabajo, es que tengo que hablar ahí, ¿no? Y he tenido que aprender a, a escuchar más y hablar menos. Y hacer buenas preguntas siempre seguidas de silencio. El silencio para tu audiencia es, ¿le permite al otro hacer archivo, guardar cómo? Hacer archivo, guardar cómo. Yo me... <laughs> Eso es el me silencio gustado, para, sí, sí, sí. para la gente. Estará bien si que luego preguntas, una vida real, Si preguntas y hablas, mira... mal. Si preguntas y hablas, mal, dices. Mal. Ah, sí, 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 sí. No, no, hay que dejar. Y vale, ya cuando veas que hace unos segundos ya no dice nada, vale. Entonces ya tú das tu opinión, lo que haga falta, ¿no? Sí. Genial, eh, vale, un par de cositas, ¿no? Eh, antes de, de ir ya terminando, tenemos una pregunta también, que la haremos al final de todo, que nos han dejado por aquí por el chat. Uh -huh. eh, bueno, a ver, que esto, contenido ninja, el Dojo VIP es una membresía sobre creación de contenido, sobre marca personal. Creo que de marca personal hemos aprendido hoy bastante, ¿no? Eh, acabamos de hablar de tu newsletter. Um, el libro del que hemos hablado un poquito. Al final no, te, no hemos hablado tanto, tanto del libro, pero bueno, animo a la gente a que lo, que, a que lo compre y lo lea. Eh, aparte de la newsletter ¿qué otro tipo de cosas ¿no? ¿qué, qué otro tipo de contenido creas para llegar a, la, a tu público, a tu audiencia? Para pues que ahora, que conozcan, es que sí. etcétera. ahora mismo ahora me, mismo me acabo de trasladar a una, a una plataforma nueva en la que lo tengo todo, tengo las newsletters tengo la página web y tengo, y tengo los cursos y, y estoy empezando a, a, a recopilar todos los infoproductos que yo tengo, uh -huh. incluso que he creado para terceros sin ningún tipo de exclusividad eh, pues poder tenerlos en mi, en mi propia plataforma y vendérselos a mi lista de correo. Ahora estoy, de hecho, he lanzado un curso de storytelling y liderazgo y, y ya lo estoy vendiendo a mi, a mi lista de correo. Estoy nutriendo, eh, bueno, pues quien no pueda acceder a mí, si no, si no me puedes tener en concierto, en persona, en tu empresa o uno a uno en mentoría, pues que tengas la posibilidad de acceder a mí en un formato más grabado, tipo hago el símil con la música porque me parece muy, muy interesante. Quien no puede acceder a, ti, acceder a ti en directo porque no lo puede pagar o no se lo puede permitir, bueno, pues que, que te vea el disco, <laughs> Que compre el disco, el CD o la casete. Claro, claro, sí. claro. Bueno, la, la, la pregunta... Me ha aclarado mucho, porque está muy bien que estés centralizando todo y tal. Eh, ahora no me acuerdo. System.io, no sé. ¿Cómo era la plataforma esta que estás usando ahora? System.io. System System es que hay un par de personas que sigo también que la están empezando a utilizar y me parece interesante. La pregunta... Eh, quizá no lo he formulado bien, era más si aparte de la newsletter y esto, ¿no? Es si utilizas Instagram o Twitter ah, o algo. Vale, perdona. Para... Vale, eh, sí, sí, sí. Esto enlaza con el libro. Hay mucha gente que me ha acusado de. Fue, dice que se ha desconectado, pero ahora, oh, madre mía. Es que ahora utilizo Metricool <laughs> Entonces la gente eh... me dice: Me dicen, tío veo que no paras. No paro, pero es que tengo 200 vídeos claro. de menos de un minuto en una autolista de Metricool y si alguien descubre dentro de seis meses que se repite el mismo vídeo, pues fíjate, igual dejo de dormir. ¿Sabes? Claro. <laughs> que claro, me da igual. Claro. Tengo frases de mis libros durante un año que se van intercalando. Voy subiendo cosas actuales, cosas frescas, claro. pero sin darle demasiadas vueltas. Pero mi, las redes sociales ahora, todas mis redes sociales están destinadas a traer gente a NachoCaballero.com. Importante, importante. Eso es lo que yo quería. Fundamental. Lo que, lo que yo quería saber. Y utilizar herramientas como esta que dices, Metricool. yo la he probado, no la uso, utilizo una que se llama Publer. Eh, te facilitan mucho la vida, ¿no? Y dejas ahí todo programado y ya sí. está. A veces me pasa que me vienen. En el trabajo, por ejemplo, ¿no? bueno, yo donde más actividad tengo es en LinkedIn, ¿no? Y los de mi trabajo nunca me comentan, nunca me dan like, pero me lo leen todo, son unos cotillas. Y a veces me dicen, oye, esto que has puesto en LinkedIn de tal cosa. Y a veces lo programé hace dos semanas y le digo, a ver, un momentozo de memoria de lo que he dicho yo, porque es que ni me acuerdo de lo que hay programado, ¿sabes? O sea que sí. es eso, ¿no? Sí. Eh, de hecho, hay una cosa que comentas en el libro, y es que tú, antes de empezar con esta desintoxicación de la que hablas en el libro de redes sociales, tenías como 14 creo que decías que tenías como 14 sitios en los que ibas publicando cosas y al final lo dejaste en cuatro, ¿no? La newsletter, el podcast y dos más, que nada, no me, no me acuerdo bien. Uh -huh. eh, bueno, sí. sí, el canal de YouTube, la cuenta en LinkedIn, WhatsApp y el podcast, ¿no? Es como lo, lo, lo sí. más... Sí, sí, lo sí. Más, sí. Lo, donde más te, te centrabas, ¿no? Sí, pero hoy en, día, hoy en día, por ejemplo, estoy en muy pocos grupos de WhatsApp. Yo no tengo... Sí. Yo no tengo una problemática con los grupos de WhatsApp. Están todos silenciados. Mm. Eh, tengo agrupaciones, o sea, las notificaciones agrupadas en el, en el iPhone. Está en modo avión desde que empezado a hablar contigo. O sea que no tengo problema en eso. Nada es tan urgente. Eh, eso es verdad, ¿eh? Nada es tan urgente y si es súper urgente, ya algo pasará para que te enteres. Sí. Siempre, 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 siempre. Sí, eso es. O sea que. Y luego, eh, una cosa que comentas en el libro, y, y con esto ya vamos a ir terminando, que me has dicho que ya tampoco tienes tanto Bueno, podemos tiempo. estar un poquito más, ¿eh? Cinco años, ¿Sí? Ah, cinco. bueno, vale, vale, es que sí. tengo que... Tengo apuntado mil cosas que no han salido. En el libro hablas de una... de Bueno, al final de todo me ha gu... o sea, me, me gustado, me ha encantado el libro, pero es que al final hay como unas cuantas páginas de conclusiones que uh -huh. no sé si casi me ha gustado más, ¿sabes? Porque es como, wow, vale, 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 o sea... Eh, esto de aquí se puede sacar chicha también, ¿no? Y hablas de que, claro, que cuando tuviste esta desintoxicación de redes sociales durante un mes, ¿no? Que te quitaste casi de todo, pero LinkedIn no, porque como era algo profesional, pues lo seguías usando, ¿no? Me dijiste que eh, optimizaste, ¿no? ¿Qué aprendí? Aprendí a optimizar mi perfil de LinkedIn y eso me ayudó a mejorar la relación conmigo mismo. O sea, eso me, me encantó mucho. O sea, te quería comentar esto porque eh, yo a veces me doy cuenta también, ¿no? De que te pones a ver un vídeo, un TikTok y, pum, otro y, otro y otro. Y no te das cuenta y llevas media hora. Y yo hay días que tiro el móvil al sofá diciendo, wow, 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 ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? ¿Qué estoy haciendo? Eh. Y, y al final, yo hace tiempo también tuve un mes que me quité de Facebook. Y digo de Facebook porque usaba Facebook y Instagram y ya está. Twitter lo tenía abandonado. Me pasaba todo el día en Facebook, todo el día en Facebook, a lo mejor hace seis años, ¿no? Y dije, voy a dejar de, de usar Facebook. Y lo dejé de usar, ¿no? Y claro, cuando leía tu libro me sentía muy identificado en ese sentido porque me acuerdo que al dejar de usar, en este caso, Facebook, como que veía que tenía más tiempo para hacer las cosas que realmente me gustan, ¿no? Y, y por otro lado me ayuda a potenciar otras redes sociales que me daban más visibilidad en aquellas cosas que a mí me, que a mí me interesaban no pero te quería preguntar ver, que, que yo, yo, lo del 2080 yo lo llevo un poco mal ¿eh? como ves <laughs> eh, hablas de un, un tipo de personas que es llamado los espemajistas, que me han encantado ¿no? uh -huh. Que es, eh, se trata de aquellas personas que te venden algo que no tiene absolutamente nada que ver con un talento que ellos tengan. Sí. ¿No? Eh, hostia, no sé, me ha gustado mucho, ¿no? Y, y hablas de los creadores sin que si quieres explicar brevemente en qué consisten, dices que hay creadores. Pues mira, pues... Hay, hay creadores que te montan un evento gratuito y a mí me pasó que me enviaron una persona en concreto, que no voy a decir, por pues no, tampoco. Me envió 14 correos electrónicos en un día. Como que ya, ya empezamos, ya empezamos, que ya está, se acerca la hora, 14 correos. Eso se llama incordio, ¿vale? Y luego el magista, pues es lo que hemos hablado antes. El conocimiento está al alcance de todo el mundo, pero tiene que ir acompañado de la experiencia. ¿Vale? Entonces, eh, aprovecho para contarte lo de la inteligencia artificial. ¿vale? Venga, va, sí. ¿Cómo me postulo yo para terminar dando un curso en Zaragoza la semana que viene sobre inteligencia artificial? ¿Vale? Mi mujer es psicóloga y hay un ejercicio que es la línea de la vida, que se, te, se utiliza en terapia y que recomiendo a todo el mundo, aunque no vayas a esa terapia. Y tiene que ver con esa autoestima de la que me hablaba, esa autoestima de, de si rehaces tu perfil de LinkedIn y dices, jolín, pues he hecho cosas. Bueno, pues hazte una línea de la vida. Uh -huh. A mí siempre se me ha dado muy bien la tecnología, Jauma. Entonces me hice una línea de la vida tecnológica hace tres meses. Oh, qué bueno. Tecnológica, desde el vídeo VHS que llegó a mi casa en el 84, pasando por la primera película que pirateé, que fue para mi chica, mi actual mujer, que fue Dirty Dancing, dos copias que me hizo... Todos los hitos tecnológicos, utilizar TeamViewer para controlar ordenadores a distancia en 2010, la primera llamada por IP a un amigo mío en el año 2000, hice una lista de hitos tecnológicos míos, los morales y los inmorales. Y se lo envié a mi lista de correo. Añadiendo pues, mis últimos usos de la inteligencia artificial. Digo, la tecnología se me, da, se, se me da mejor de lo que me gusta admitir. Y con ese currículum me postulé para, para decir, oye, yo te puedo dar un curso de tecnología porque me encanta la tecnología, porque, porque multiplica los esfuerzos y libera tiempo de forma magistral. Entonces, recomiendo mucho a la gente que haga ese ejercicio. Sí, yo me lo he apuntado y lo voy a hacer, te lo aseguro. O sea, me ha gustado mucho lo de hacer una línea de la vida tecnológica, además, bueno, yo trabajo en tecnología, claro, a mí me encanta. O sea, pues que... eso es no solamente el efecto que puede tener en quien lo lea, sino el efecto que tiene dentro de ti. Claro, y de darte cuenta de todo lo que de todo lo que sabes. En una de las anteriores charlas que tuve aquí en el Dojo VIP, eh, con Ismael Briasco, él es un experto en LinkedIn y tal. Uh -huh. eh, yo le comenté, porque él también, eh, como tú, ¿no? Le, le dije, vamos a quedar. Y le dije, bueno, cuando me lea tu libro. <laughs> Entonces, quedamos, ¿no? Cuando me lo terminé. Y, y le hablaba también de esto, ¿no? De que yo, eh, y, esto, y esto es verdad, ¿no? Yo estoy escribiendo un libro también de, de, de tema de creación de contenido, pero voy muy lento porque como cada vez voy aprendiendo cosas, voy aprendiendo cosas, es como, ay, ahora voy a añadir esto. Y al final nunca lo, nunca lo saco, ¿no? Entonces, las cosas que quiero incluir en el libro, al final las meto como lecciones dentro de mi membresía. Para que la gente las pueda utilizar ya. Pero en algún momento. Bueno, quiero un consejo, Jauma, ¿no? perdona, un consejo sí. dale, dale. gratuito. Saca un libro de 10.000 palabras, otro de 10.000, otro de 10.000 y luego saca uno con todo. <laughs> lo voy a apuntar. Claro, es lo que me decía, eh, Ismael, es que piensa, Yauma, que siempre va a haber alguien, o sea, aunque tú siempre vayas aprendiendo, siempre, siempre, siempre va a haber alguien que esté seis meses por detrás tuyo. Entonces siempre va a haber alguien a quien le puede interesar. Aunque en el momento uh -huh. de publicarlo para ti estés actualizado siempre va a haber alguien que no, no. Entonces, me imagino que eso, ¿no? Tú hiciste esta línea de vida tecnológica y pudiste posicionarte como una empresa para hablar de cosas para las que claramente a la gente a la que le vas a dar eh, esa charla no saben. ¿no? Entonces, a veces eh, es un poco el síndrome del impostor, ¿no? Que se habla mucho, sí. pero, es, pero es eso, pero es eso. Exacto. No, no, la gente. La gente... Mucha uh -huh. gente en las empresas está en una cápsula que les mantiene desfasados. No tienen, porque no tienen esa, no tienen esa necesidad. Está todo como muy endogámico y, no, y no, no, no se pueden permitir. A mí me encanta trastear con el tema de la inteligencia artificial, probar cosas, escuchar a gente que me lo filtra y que ya, porque hay una ahí sí que hay un, una cantidad de opciones que te, que te puede llegar a abrumar pero, pero la, esta línea de la vida tecnológica tiene un efecto en ti, de autoestima, de decir, es que esto, a mí esto se me da de hongos, o sea, es que la tecnología está ahí, pero que se te ocurra una necesidad, o sea, cómo, cómo resolver esta necesidad y conectarlo con la herramienta, eso es la innovación. Claro, 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 claro. Por, Por eso total, para mí es tan total. importante saber qué quieren mis alumnos del martes de la semana que viene. Claro. Y quieren claro. previamente, porque a lo mejor si les hablo de la IA para hacer música, no nos interesa a ninguno. Claro, claro. A, mí, a, a ver... mí particularmente sí, porque me gusta mucho la música. Y... Tienes que ver cómo aplicarlo a lo que yo... Prefiero hablar en cinco horas de tú qué necesitas. Uh -huh. Luego, evidentemente, te voy a dar un marco teórico, pero sin explayarme demasiado. Pero sobre todo, ¿qué necesitáis para hablar de eso y hacerlo allí, en directo? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente, totalmente. Estamos enlazado lo de... Los espemajistas aquí con, 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 con la los charla... Er, los espemajistas carecen sí, sí, sí. de experiencia. Sí, sí. Lo que has, no has dicho es un espejismo. Gente... Son sí, sí, majos, sí. pero son un espejismo. De ahí viene, ah, vale, vale. Ahora entendido el juego de palabras. Vale, son vale. majos, <laughs> parecen majos, eh, pero son, son. O sea, hay algo que te dice que son artificiales. Les falta la experiencia. Les falta la experiencia. Es solo. Conocimiento, es, o sea, también lo digo en el libro: Internet es un océano de conocimiento de un palmo de profundidad. Uh -huh. Pues estos, es en cuanto uh -huh. que rascas un poco y les haces tres preguntas difíciles, patinan. Total. Es que estoy, estoy de acuerdo. Además, el otro día eh, publiqué. Um, no me acuerdo si en Twitter o LinkedIn, no me acuerdo ya dónde. Pero que. Um, ¿No? Que yo cuando, cuando alguien veo que me quiere vender algo. ¿no? Yo lo primero que hago es buscar información sobre esta persona y ver su background y ver, vale, esta persona me quiere vender mmm, botellas, ¿qué experiencia tiene esta gente con el mundo de las botellas? ¿no? Y muchas veces te das cuenta de que no, de que simplemente están intentando aprovechar la oportunidad y ya está, ¿no? Te quería preguntar sobre una cosa porque yo iba leyendo el libro y mmm, estaba de acuerdo en todo, decía, tienes razón, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Y llegó un momento que dije, eh, con esto no tanto. Con esto no tanto. ¿no? Um, contaste que, eh, claro, eh, en estos 30 días sin redes sociales, pues te dio tiempo a consumir mucho YouTube también, ¿no? Y, y formarte de cosas que te gustan y tal, ¿no? Uh -huh. y hablabas, de, hablabas del caso de Sergio Peinado, que para quien no lo conozca es un entrenador personal que se hizo muy famoso y tiene lo de fuerza fit, ¿no? Y tal. Yo reconozco, también, también he visto sus vídeos y tal y me, me parece un tío guay, ¿no? Um, y eh, hablaste de una cosa, de lo típico, ¿no? De que dicen, te vendo este curso que vale 197 euros, pero justo si lo compras antes de tal día, eh, son 97, ¿no? Entonces, uh, claro, lógicamente esto es la tensión de compra, ¿no? Y mucha gente que está aquí la ha hecho, yo la he hecho, y, y a lo mejor tú sí. también la has hecho, no lo sé, pero uh -huh. me hizo gracia una cosa que comentabas en el libro que dijiste, vale, me aguanté, te, quería comprarlo, pero me aguanté y, y dije, vale, no lo voy a comprar. Y cuando ya acabó el periodo este de oferta, escribiste como para decir, oye, lo puedo comprar. Y te dijeron que no. ¿No? Y dijiste que que eso para ti, <laughs> que me hizo conocer la palabra, dijiste que eso confirma que este tipo de negocios carecen no solo de alma, sino también de cintura. <laughs> ¿No? Uh -huh. Y... Para mí, o sea, desde mi punto de vista, están siendo honestos, ¿no? Es decir, otro tema, sí. es, que, otro tema es que juegues con la tensión de compra, que eso pues, puede parecerte bien o puede parecerte mal, esto es algo ya personal sí. de cada uno, ¿no? Pero para mí, si estás diciendo, mira, hasta hoy a las 12 de la noche vale 100 euros y, y al cabo de un minuto vale 200. ¿Sabes? Si al cabo de un minuto vale 200 y tú no lo has comprado, no te voy a hacer la descuento, ¿no? O sea, eso no sería ser honesto, sobre todo para la gente que sí que la ha comprado antes, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, totalmente. No, no, no es que el Nacho. Vamos a ver. Hay gente entonces, que produce... entonces estamos de acuerdo, joder. Entonces estoy de acuerdo en todo lo que has dicho en el libro. Entonces sí. Eh, no, no, no. Escúchame <laughs> una cosa. Yo es que escribí ese libro en 2019, claro. antes del lobo de Wall Street. No tenía ni idea de venta ni de marketing. Ah, y mira. he pasado por todas las fases que tú has dicho. Y en, la en el último año, como bien sabes, porque los conoces, eh, yo ya no hago ofertas. Uh -huh, sí, sí. Hago tensiones de compra, pero son siempre hacia arriba. Sí, 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 sí. Entonces, y al que haya comprado, le trato mejor que al que está fuera. Pero yo he cometido todos los errores del mundo. Y ese libro está así escrito, lo podría modificar, pero paso. Eh, porque mmm, poner una fecha límite y no cumplirla tira por tierra todo tu prestigio y marca personal. Total, total. Ya hay o sea, que me, al Nacho de 2019 le contradigo, pero claro. Durante estos años he cambiado tanto que es inevitable caer en contradicción. Sí, 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 sí. No, no, no a lo Pedro Sánchez, eh, ojo, tampoco confundamos. Digo, a nivel personal y de visión de los negocios y de aprendizaje, de aprendizaje decir, ostras. ¿y si, ¿Y si digo este precio? Y lo dices y te callas y te dicen que sí. Y venga, para adelante. Totalmente, totalmente. Pues, pues genial, pues entonces sí, pues entonces estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con, con eso. Eh, me gustaría enumerar, eh, porque al final del libro, eh, y lo que hacer con tu permiso, porque es un poco, un poco spoiler, ¿no? Ah, porque al final del libro haces un, un balance de daños, ¿no? Eh, de, de cosas que. conclusiones que tú has sacado después de estos 30 días sin redes uh -huh. sociales. Y me gustaría decir los titulares con tu permiso. Sí. ¿No? O sea, tampoco quiero que los comentes uno a uno, ¿eh? simplemente porque me han hecho gracia. no Dices, las redes sociales son una herramienta extraordinaria para conseguir un fin concreto. Los medios de comunicación y la política están contaminados de imbecilidad. El periodismo como profesión prostituida. O sea, estos son titulares simplemente. Otro, hay que darle al público eh, porque quiere ver. Yo creo que era lo que quiere ver. ¿no? Lo uh -huh. más que Me habré equivocado aquí yo escribiendo. Hay que darle al público lo que quiere ver. Las redes sociales son un altavoz gigantesco para visibilizar causas nobles. Eso también me gustó mucho. Hay una relación directa entre las víctimas de incordio, entendiendo incordio como esta gente que incordia mucho en redes sociales que acabamos de comentar, sí. y su aislamiento en la vida real. Me gustó mucho también. Luego otro, que esto lo he podido comprobar yo también. Te puedes salir de un grupo de WhatsApp y que eso beneficie tu relación con los miembros del mismo. Uh -huh. Esto, esto dábamos para otro podcast de tres horas. Luego, lo que hemos hablado ahora, los embudos de venta y la adicción a lo gratis, nos encanta, ¿no? Eh, lo gratis. Y la última, que, que me gusta, me encanta, y, y creo que, que con esa casi que podemos despedir la entrevista y, y. y dar paso a si hay alguna pregunta, ya fuera de entrevista, es ya no me gusta, entre paréntesis, perder el tiempo. O sea, creo que. Esa es sí. la, la lección y me quedé. Y te prometo y, y te quiero dar las gracias porque, bueno, a pesar de estar escrito esto hace tres o cuatro años, eh, me, ha, me ha hecho ver cosas que, que a lo mejor realmente pensaba, pero nunca me había parado a reflexionar, ¿no? Y, y me ha marcado. O sea, debo decirte que el libro me, que el libro me ha bien. marcado. Y, y se lo voy a recomendar a, a, a mucha gente y en la newsletter y cuando alguien me diga, ¿qué libro me recomiendas? Este, este, este. Además, Estupendo. Lo en, además lo tienes en Kindle, es baratito, y te lo lees en, en dos tardes, a no ser que seas un vago como yo. Estupendo. Pues, pero bueno. Genial llama. Pues, pues Nacho, desde aquí, uh, muchas gracias por este rato. Hemos estado al final una hora y pico, una hora y media, no sé, no, sí. no lo voy contando. Pero muchas gracias. Yo personalmente he aprendido mucho contigo. Ya aprendí cuando quedamos fuera de entrevista para grabar que. que, que y, y cada vez que leo tus newsletters eh, y las leo, siempre hay alguna cosita que digo, hostia, es que... ¿Cómo sabe el tío? ¿Cómo, cómo se nota que llevas años dedicándote a lo que, a lo que te dedicas, no? O sea, que, o sea que nada. que Gracias por la predisposición, gracias por venir y gracias por pasar este, este ratito con nosotros. Ha sido un placer, Jaume, de verdad. Me, me ha encantado, se me ha hecho cortísimo. Eh, ¿me, has, me has hecho soltarme. He hecho algún speech aquí que me ha salido muy de dentro y que creo que, que es la típica entrevista, la típica entrevista que me hace conocerme mejor. Y eso es mérito tuyo. Salgo de aquí pues... conociendo mejor mi marca personal al verbalizar cosas. Eso es otro gran beneficio de las buenas entrevistas. Pues, Hay que ofrecerse, pues mira, chicos. Pues te lo, te lo agradezco porque yo la verdad es que intento cada vez hacer mejores entrevistas ¿no? y, y me voy formando e informando de, de, de cómo hacerlo. O sea, o sea que nada. Pues nada, pues, pues muchas gracias y eh, a todo el mundo que ha estado también por aquí por el directo. Esto no, la verdad es que no sé cuándo lo publicaré eh, para todo el mundo. Pero, pero espero que cuando hayas escuchado esto lo hayas disfrutado. Nos vemos pronto en los siguientes episodios del podcast o siguientes entrevistas. Hasta luego.